historia que es tu historia, una risa que es tu risa, el amor que no se mueve y la misma canción. Es un sueño que me espera, una espera que se sueña, para todos una fiesta y para vos mi corazón. Es un honor y un placer conocer. ¿Qué hicieron con los chicos? ¿Qué hicieron con los chicos? ¡Déjame salir! ¡No me metiste en nada! Yo vine acá porque... ¡Dios! ¡Hagan algo! ¡Mirad! Rebelde como a mí me gusta. ¡Así! ¿Dónde insoportable, pedante, arrogante, engreído, creído? ¡Esa yegua se llevó a mi chiquito! ¿Dónde los escondiste, yegua? Yo se los puedo decir. ¡Flor! ¡Flor! ¿Quieren guerra? Guerra van a tener. A mí nadie me deja con la palabra en la boca, y menos una mujer. Perdón, ¿qué es lo que quieren? Necesitamos pasaros a parar dolorosamente al fondo. Ahí tiene. ¿Qué es esto? ¡Fuera! ¡Irrespetuosa y bruta! ¡Salvaje! ¡No te quiero más! ¡Quiero que me digas de dónde escondiste a mi chiquito! Lo que es ser desagradable, repugnante, más feo que tortilla de tripa revuelta. Federico, antes de morir, nombró como tutor al conde. ¿Qué? ¿What? Entonces yo no voy a poder disponer de la fortuna, mi antojo, no lo puedo permitir. Desde hoy van a vivir en el mismo techo con los chicos todos juntos. Es un chiste. ¡Es un chiste! Sí, no, acá hay un error. ¡Ay, ya! Corte la andar por la vida con el cable pelado, esa manía que tiene. A mí me decís. Ahora, lo que no sé es de dónde se conocen ustedes dos. No nos conocemos. ¿No? ¿Pero cómo? Si le dijo Tom. ¿Qué hace ese mono de porquería en mi casa? ¿Es un bichito? Sí, es un bichito lleno de pelos que me dan muchas malas. Tommy, ¿querés ir a pasear un rato conmigo mañana? ¿Sí vos querés simular que yo soy tu hijo? Por mí no era, man. Está terrible, ¿eh? No estamos dando limón. ¡Qué pesada, amor! Ahora me vas a decir la verdad. ¿Qué querés? ¿Qué estás buscando? ¿Qué te querés quedar con la fortuna de esta casa? No, por ¿eso querés? Favor. Yo le voy a dar la mano si ella me promete que no va a ser una sola guachada más. Aunque se le retuerce el veneno dentro del estómago que diga no. Se da la mano, no lo repito más. Sabía que un pacto con vos no podía durar mucho. Discúlpame, ¿quién va a matar a quién? Yo. A vos, sierva trepadora. ¡Sierva trepadora! ¿Sabés qué? Pena te voy a hacer tragar tu bola de caballo y la voy a meter ahí dentro de la boca. ¡Qué tema, ladies! ¡Ana, mira mi pelo! ¡Dale! No te voy a permitir que vengas a mi cuarto a gritar mientras yo me intento relajar, ¿sí? Así que cerrá esa boca y desaparecí. ¡No me voy nada! Hacemos las paces. ¡Un momentito! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Usted está en paños menores? ¿Qué se piensa? ¿Que puede andar así, desnudo por la casa? No, está en paños menores. Sí, está desnudo. ¿Qué pasa? Por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me puedo... No solo puedo sacar la mano. ¿Vas a tener la mano de mucho tiempo? ¿Usted con qué se lava? ¿Con un jabón de moco que no me puedo despegar? No te podés despegar porque tenés la mano suya, seguro. Sí, un poquitito de miel nada más. ¡No es miel! ¡Es el poderoso, el definitivo, el instantáneo! ¿Qué hago? El cemento que uso para pegar el florero que tengo. Vamos, si no queda otra, vamos. Sí. ¡Ay, Dios! ¿Y esto? ¿Qué pasa? ¿Está muy duro? ¿Qué pasa? ¿No puedo moverme? ¿Habremos hecho sopapa en algún lado, chiquita? ¡Esto es cemento! ¡Socorro!
¿Se la creyeron? ¡Ah! ¡Ah, de darme descargas eléctricas y ponete un cable a tierra! No, no me haces ese gesto. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué me va a hacer? Francés, alemán, tenis, portugués, fútbol, yo sé manejar. Computación, canto, baile. Yo sé que mi papá me quería menos que una uña encarnada, pero necesito esa plata para hacerme cargo de los chicos. ¿Vos estás seguro que si yo compruebo que soy una santillán, me van a dar mi parte de la herencia? ¡Usted queda! Yo te voy a hacer cobrar toda la herencia que te corresponde. ¿Por qué no comes un poquito? ¿Por qué no me sacas la mano encima? Desde que te conocí, lo único que quiero es hacer una cosa. ¿Qué? Esto. Lo sentía tan cercano.